tardes, Nata, ¿cómo estás? Hola, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo está vos? Muy bien, acá. Terminando la semana casi. Terminando la semana, y bueno, no solo terminamos la semana, sino que terminamos también este periodo de encuentro, ¿no? De alternativas, de este espacio para compartir, experimentar un poquito más nuestra vía de fe, ¿no? Este camino fue tomando su propia forma, su propio camino, así que bueno, una alegría. Veo que está presente Claudia, Teresa, Marilú, Mariela, así que una alegría, ¿no? Como que nos vemos. Si yo pienso en Claudia, que nos han mandado mail también, cómo se ha dado esto del encuentro, ¿no? El encuentro entre nosotros, ¿no? Y compartir. Y viste, Ale, que Dios no se deja ganar en generosidad y siempre nos termina sorprendiendo. Yo dije, me voy a tomar el jueves para poder hablar bien un poquito este último vagón de esta larga línea del credo, ¿no? Que venimos rezando que se rezan todos los domingos, ¿no? Y justamente, ¿cuáles serían estos últimos dos puntos que sería el último punto a trabajar hoy, ¿no? Sería la resurrección de la carne, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, ¿no? Y digo que como Dios nos sorprende que hoy a las 7 y 23 de la mañana me llegue una llamada de una compañera de la facu que había muerto, otra compañera, Diana, así que estuve hasta recién en el velorio, ¿no? Y, bueno, en realidad no en el velorio, sino acompañando, pasé a saludar a la familia y estuvimos ahí con unos compañeros en esa situación, ¿no? Y así que fue de procesar mucho este paso de lo que ella vivió, ¿no? Que es este espacio de encuentro con el Señor. Como bien dije, no, ahora estos compañeros se iban justo para ver en sus casas la misa que se va a hacer por ella. Así que acá en paralelo tengo también en YouTube la misa por su eterno descanso. Así que, bueno, toda una situación de dolor, pero un dolor que se puede transformar en alegría cuando reflexionamos qué es esto de la vida eterna y la resurrección de la carne, ¿no? Entonces, para charlar un poco de este tema de la vida eterna, a veces cuando uno dice vida eterna nos suena como algo meramente objeto y nos olvidamos que es el encuentro con alguien, ¿no? Y este alguien realmente es Jesús, ¿no? Y cómo este encuentro es para lo que en realidad estamos hechos, ¿no? Cómo este encuentro es para realmente ese es el fin de nuestra vida. Cuántas veces nos distraemos en tantas cosas y nos vamos amargando de cosas que son tan sencillas y otras no, que realmente tienen su intensidad o tienen su urgencia, y a veces lo urgente no es lo más importante. Y realmente lo que está de fondo es el encuentro con Jesús, ¿no? Y el único camino es la muerte y la resurrección, ¿no? Y es un poquito lo que queríamos compartir y charlar hoy, ¿no? Así que, nada, pensaba de cómo se da este encuentro y primero que hay que dejar en claro que uno nunca decide cuándo es
cuándo debería ser el encuentro, sino que realmente el que lo marca, el que lo decide, es Dios en su providencia. No es algo que nos compete a nosotros decir ahora, mañana, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, sino que primero dejar en claro que siempre es Él el que nos llama al encuentro. Y pensaba que en ese momento que es un estadio transformante, ¿no? Realmente que es algo que escapa totalmente de cualquier tipo de las categorías nuestras que podemos llegar a poner, ¿no? Es algo que no lo podemos imaginar y donde realmente se mezclan dos opciones, ¿no? Viste que a veces cuando, ante la muerte es como lo grande, es lo desconocido, entonces muchas veces cargamos mucho miedo, ¿no? Tenemos miedo porque no sabemos qué va a pasar, tenemos miedo de pensar de no haber sido buenos, tenemos miedo de sentir que vamos a cometer, que hemos cometido un montón de errores en la vida, pero esos pensamientos son propios de nuestras opciones débiles por el Señor. Es decir, si nosotros nos paramos solamente desde nuestra opción por el Señor, es una opción débil, porque como somos humanos, somos imperfectos, somos débiles, la pifiamos, como buenos hijos nos cuesta llegar por nuestros propios medios a la plenitud, ¿no? Y en realidad nunca lo vamos a llegar, ¿no? Entonces digo, bueno, si nos paramos desde esta opción, es una opción débil, pero nunca es nuestra opción sola, sino que también es la opción de Dios. Y la opción de Dios no es imperfecta. La opción de Dios no es limitada. Entonces, cuando nos paramos desde la opción de Dios, cambia el sentido, cambia la bocha. Entonces, digo, ¿cómo integrar esta realidad? No solamente pararnos de nosotros, sino saber que antes de hacer yo una opción por Dios, por la fe, por Jesús, Dios, como lo vinimos hablando, hizo una opción por nosotros. Y la opción de Dios no puede errarle. La opción de Dios no es pequeña, no es limitada. Entonces, cuando nosotros pensamos nuestra muerte, cuando nosotros pensemos la muerte de un ser querido, integremos las dos opciones. La mía, imperfecta, pero la de Dios, que es plena. Y obviamente que vamos a tener miedo, obviamente que es algo que no vamos a terminar de comprender, porque realmente nosotros no estamos hechos para la muerte. Seguramente si alguien es del campo o ha tenido contacto en el campo con un animalito, el animal obviamente por instinto resiste, pero llega un momento que el animal sabe cuándo entregarse, porque es diferente. En cambio, nosotros que somos seres creados por Dios y animados por este Dios que se encarnó, porque somos persona, tenemos otro comportamiento ante la muerte. Y la muerte nos duele, y la muerte nos asusta, y a la muerte no la comprendemos, porque realmente Dios no nos hizo para la muerte, nos hizo para la vida. La muerte entra en nuestra vida por la decisión del hombre, por el pecado, por el error, pero no es algo creado por Dios. La muerte no fue creado por Dios y es algo que Dios no lo quiere, ¿no? Entonces, con este punto también digo
de que tampoco podemos, si este Dios nos creó para la vida y para la vida eterna, no puede ser que pongamos al mismo nivel el infierno que el cielo. ¿Cuántas veces, por otras concepciones de antes o de otras denominaciones de fe, se habla del infierno y el infierno, y lo imaginamos con ese lugar de fuego y ese lugar de tormento que realmente nosotros creemos que existe el infierno? Nosotros sí creemos que existe el infierno, pero lo que decimos es que no podemos ponerlo al mismo nivel, porque si no estaríamos limitando la vida eterna que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esto. No es que Dios creó el infierno para los malos y el cielo para los buenos. No, Dios realmente nos hizo para la vida eterna. Y eso es un caminito que tenemos para descubrir durante toda la vida, ¿no? Y día a día. Y tampoco la vida eterna como un lugar solamente, sino el encuentro con alguien, ¿no? Eso es un poquito lo que veníamos pensando, ¿no? Y también esta pregunta de por qué nosotros rezamos por los difuntos. Vos viste que es una tradición antigua de la iglesia rezar por los fieles difuntos. Ya desde los primeros años en Roma, en las catacumbas, se encuentran inscripciones donde se le pide a Dios el perdón de los pecados, ¿no? Y más allá de entrar en lo bíblico, que también hay muchos elementos, en Segunda de Macabeos, en Primera de Pedro, en otros puntos de la palabra, vamos a quedarnos con la intuición. Es decir, nuestro corazón humano tiende, espera que Dios realmente pueda perdonar aún esas imperfecciones que nos quedaron de esta vida, ¿no? Y justamente encontraba en esto del purgatorio, que es un tema que también se discute mucho, si el purgatorio sí, purgatorio no, nos morimos y vamos al cielo directamente, nos vamos al infierno. No pensar en categorías humanas de tiempo, no es que estoy un mes en el purgatorio y ya estoy, o después de 40 años estoy en el purgatorio y puedo ir al cielo. No, sino mirar el purgatorio como el abrazo previo al encuentro. Si yo te digo a vos, ¿cuánto dura un abrazo, Ale? ¿Vos qué me vas a decir? Depende. ¿Vas a saber cuánto dura un abrazo? No. ¿Y el abrazo es parte del encuentro? Suponete, me encuentro con un amigo que hace 10 años que no lo veo y yo lo abrazo. ¿Ese es el encuentro? No, es la previa. Pero es la previa, es parte, y a su vez es parte del encuentro, ¿no? Entonces, mirar el purgatorio como ese estadio de que nos transforma para poder prepararnos al encuentro total, pleno con el Señor, ¿no? Y que no tiene una duración, ¿no? Entonces, por eso me imaginaba yo la figura del abrazo, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo cuando uno reza por los fieles difuntos, reza por los seres que han fallecido, por los seres queridos, es quizás ayudarlos en esta instancia que no la podemos medir en tiempo, que no la podemos mirar con los patrones de la tierra, pero sí ayudar a ese paso, ¿no? Ese estadio transformante en ese abrazo que anticipa y es parte del encuentro con el Señor. Y sigo insistiendo con esto porque ahí viene la pregunta. Digo, ¿por qué nosotros rezamos por los fieles difuntos? ¿Por qué rezamos por nuestra familia? ¿Por qué rezamos por las almas del purgatorio? Y digo, primero que lo que sabemos es que Dios es amor, ¿no? Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros
hacemos un daño sin querer, de alguna manera vamos perdiendo esa dimensión de amor. Por lo tanto, si Dios es amor y nosotros pecamos, nos vamos como alejando de ese amor. En cambio, el amor es connatural, ¿no? Y lo que es connatural tiende a unirse. Entonces digo, yo pensaba y rezaba, cuando uno reza por los fieles difuntos, de alguna manera desde el amor le está pidiendo al Señor el perdón para estos familiares que se fueron. ¿Y por qué el perdón? Porque el pecado es una falta de amor. Si yo a vos, Ale, te trato mal, si algún día te insulto, si algún día te contesto, si algún día te hago un mal sin querer... No cuenta las cosas que te hace siempre. No, obviamente, eso no. De alguna manera, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy afectando al amor. De alguna manera yo estoy afectando al amor del prójimo, al amor de mi hermano. Entonces, de alguna manera, el pueblo de Dios reza por sus fieles difuntos para devolver amor o poner amor donde por imperfección no hubo amor. No sé si fui un poco, si mezclé un poco las cosas o si me expliqué bien, ¿no? Entonces digo, ¿de dónde nace la necesidad de rezar por los familiares difuntos? Por el amor. De alguna manera, nosotros rezamos porque amamos y pedimos y ponemos amor donde en algún momento, por imperfección, no hubo amor. Y también pensaba en esas almas que nadie reza, ¿no? Porque cuánta gente no tiene nadie que rece por ella, ¿no? Y cuánta gente también anónima reza por las almas del purgatorio, por aquellos que nadie reza, ¿no? Y también pensaba cómo tiene todo esto del pueblo de Dios, ¿no? Realmente no somos uno solo, sino que realmente es eclesial, somos un solo pueblo, es comunitario, y de alguna manera esta iglesia que ora por los fieles difuntos está tratando de poner amor donde no hubo un amor, sin saber a lo mejor para quién, ¿no? Entonces digo, ¿cómo también esta fe, cómo esta fe hace actuar el pueblo de Dios que reza por los fieles difuntos? ¿Cómo este amor, esta caridad, está presente en el rezo de los fieles difuntos? Pero también, ¿cómo está presente la esperanza? Porque nosotros no rezamos para que yo mida 2 metros, que es un imposible, o se me cambien los ojos a color verde. Yo rezo por algo que espero. Entonces, cuando el pueblo de Dios reza por los fieles difuntos, está rezando porque cree, espera en un Dios que nos ama. Se dio como también ante la muerte, el pueblo de Dios presenta la fe, la esperanza y la caridad. ¿Te suena de algún lado eso de fe, esperanza, caridad? Las virtudes teologales, ¿no? Que de alguna manera también nos revelan a Dios. Así que bueno, qué importante hacer este cierre con esto, que es un tema como re escabroso, la vida eterna, es un tema que nos mueve lo más sensible, que es por los fieles difuntos, por los familiares que faltan, o el día que nosotros faltemos, volvemos a lo mismo, ¿no? Dios es amor y nos invita a amar. Tal cual. Qué lindo cierre, Nata, para este último momento. La mirada en el cielo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, justamente pensar en la vida eterna, pensar en la resurrección, es levantar la vista y dejar de mirar temporal, digamos, y mirar para el cielo, que es hacia lo que estamos llamados. Tal cual, para encontrarnos justamente para encontrarnos justamente con él, ¿no? Y así como se termina el tren, se terminan estos pasos, darnos cuenta que el tren no es algo estanco, sino es algo que está en movimiento, que sigue por las vías,
y así la comunidad de San Cayetano, la comunidad del santuario, sigue por las vías y sigue, seguimos peregrinando hacia el encuentro con aquel que tanto nos ama, ¿no? La vida es dinamismo, la vida sigue, la vida empuja, y es un poco lo que quisimos hacer en estos encuentros, que no se frene nada ni nadie más de lo que la realidad nos hace frenar. Sentirse arriba del tren de la iglesia, sentirse arriba de la barca, sentirnos en comunidad, ¿no? Sentirnos en peregrinación. Muy bien. Bueno, te toca hacer la última oración a vos. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? La última oración. Pero bueno, Dios dirá después cómo sigue y marcha todo esto. Vamos a cargar todas las intenciones de Claudia en este tren de la iglesia, de Marilú, de Teresa, de Mariela, de Vivi, de Cristina, de Marta, de Marilú, de Rubén y todos aquellos que nos han escuchado, que nos están escuchando, y pedirle al Señor que nos siga dando esta fuerza. Él es el combustible, Él es el combustible que nos hace marchar para adelante, ¿no? Y a veces necesitamos esto, necesitamos el combustible de Dios, necesitamos su amor. Así que juntos vamos a hacer la oración que el mismo Jesús nos enseñó, pidiéndole que nunca nos falte nuestro corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre del Cielo le encomendamos también todos los seres queridos que han partido, aquellos que a lo mejor hace mucho que no nos acordamos. Hoy cuando hablamos del tema seguramente se nos venían rostros, se nos venían experiencias de gente que nos ha dejado y que ya están en este abrazo del Señor, ¿no? Están en este abrazo eterno. Y en este abrazo me lo imagino también a María, nuestra madre. Así que a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos que buen Dios nos bendiga, bendiga a todos nuestros seres queridos, nos anime y nos dé fuerza en este tiempo. Le pedimos la bendición a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Ale, antes se me acordaba una frase de hermano Christoph, me parece que es, de los monjes de Argelia. O no me acuerdo si era de Christopher, pero dice: el beso de Dios, el beso exige el silencio. ¿Y por qué no pensar en nuestra vida que cuando no lo sentimos a Dios, por qué no pensar en nuestra vida cuando sentimos que Dios no se hace presente? Quizás sea un momento tan íntimo con Dios como un beso y por ende no lo estamos sintiendo, ¿no? Así que nada, me pareció una reflexión importante y más en este mediado del penúltimo mes, con todo el peso del año. El beso exige el silencio. Bueno, gracias a vos por acompañarnos
en todos estos encuentros, gracias a toda la gente que los martes, los jueves, los sábados se fue sumando al vivo, que fue compartiendo ahí en el lugar de los comentarios, a la gente que también lo veía de noche, ¿no? El otro día nos había llegado un mail de una persona que decía justamente eso, que durante el día no lo podía ver porque trabajaba, tenía sus ocupaciones, y sin embargo que era su compañía de noche, ¿no? Y que le gustaba irse a dormir, iba a decir viéndonos, pero no es viéndonos en la cuestión, sino más bien escuchando todas estas cosas. Así que, bueno, gracias de alguna u otra forma, gracias a los que rezaron por nosotros, por nuestras vocaciones también. Así que, bueno, seguimos caminando juntos, ¿no? Ya no nos vamos a estar viendo con tanta frecuencia como venimos haciendo desde hace no sé cuánto tiempo ya. Creo que en septiembre, octubre hemos empezado. Por ahí. Pero bueno, nada, nos seguiremos viendo en el santuario. Así que de a poquito, vamos a ver cómo nos seguimos encontrando. Y bueno, ya no nos vemos el sábado, sino que el punto final, o el punto y aparte, vamos a ponerlo, lo planteamos ahora, ¿no? Hagamos alguna cosita, a lo mejor en diciembre hagamos alguna cosita, pero bueno, no adelantamos nada todavía. Así que bueno, gracias Nata, especialmente a vos. Gracias también a los curas que pasaron por acá los sábados, que dieron su testimonio, que estuvo muy lindo también. Y especialmente a los curas del santuario que nos bancaron con este proyecto, ¿no? Con esta idea. Y bueno, nada, me parece que está bueno ser agradecidos, ¿no? Así. Bueno, nos estamos viendo. Muy bien, un abrazo a todos. Un abrazo especialmente para vos, Ale. Y para vos también. Y seguimos en comunicación. Con muchos seguramente vamos a cruzarnos, con algunos tenemos contacto, pero en el Facebook de Santuario, sin duda, ahí vamos a seguir. Nos vemos a todos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.